Autoridades de la Universidad Agraria expulsan a 40 estudiantes por denunciar fraude electoral en elecciones de UNEM. General en retiro Humberto Ortega le exige a su hermano dictador que libere a los presos políticos. Encuesta de MIR fue para consumo interno de orteguistas. Todos saben que empresa consultora realiza encuestas pagadas por la familia Ortega Murillo, aseguró Dora María Telles. Turismo estancado y con menos trabajadores, las pymes turísticas evidencian su crisis como consecuencia del ambiente de represión en Nicaragua. Madre del niño asesinado el 30 de mayo, Orlando Córdoba se tuvo que exiliar en Costa Rica, desde donde continúa exigiendo justicia. Aíslan al reo político Ulises Rivas por expresar que continuará resistiendo desde la cárcel. Su audiencia está programada para el 15 de enero. CENIT denuncia a jefe policial de León, Fidel Domínguez, por torturar a familia Reyes Alonso. Gracias por informarse a esa hora con 100% Noticias, el canal del pueblo. Les saludo a Leticia Gaitán, ese miércoles 11 de diciembre del año 2019. Le invitamos a suscribirse en nuestro canal 100 Noticias Nicaragua y activar la campanita de notificaciones. También puede informarse en nuestra página web www.ciennoticias.tv. De inmediato pasamos al detalle de nuestras informaciones. Las autoridades sandinistas de la Universidad Agraria y el CNU, brazo fuerte de la dictadura en las universidades, expulsaron a 40 estudiantes por supuestos actos de indisciplina, calificados como graves. Pero el trasfondo, según los universitarios, es por haber denunciado anomalías en la elección de las autoridades de esta organización estudiantil. Los estudiantes recibieron esta notificación a través de cartas firmadas por Agustina Mercedes Matus, secretaria general de la Universidad Agraria. La presente tiene como objetivo comunicarle que conforme al acuerdo número 3222 en la sesión número 695-2019 de fecha 6 de diciembre del corriente mes y año, tomado por el Consejo Universitario de esa universidad, es que en su parte conduce y dice aplicar sanción, suspensión total de la beca y otros beneficios otorgados con derechos a realizar su inscripción de módulos y asignaturas de forma condicional a observar una buena conducta. El general en retiro Humberto Ortega, a través de una carta pública, le pidió a su hermano, el dictador Daniel Ortega, que libere a los presos políticos. Veamos a continuación el siguiente reporte. Humberto Ortega Saavedra, general en retiro del Ejército de Nicaragua, exigió a su hermano Daniel Ortega liberar a los presos políticos en gesto humanitario para solucionar así la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde abril del 2018. A través de una carta abierta en campo pagado en el periódico La Prensa, Humberto le recuerda a su hermano el periodo doloroso de la guerra de 1979 a 1990, que luego dio pase a un tiempo de paz de 16 años. Humberto le dice a Daniel Ortega que hoy urgen pasos sabios y firmes, justos, que superen la crisis tan dolorosa que desde abril del año pasado todos padecen, siendo el primero, al calor de esos días navideños de tanto fervor cristiano, que el gobierno apele a mecanismos legítimos que permitan a los prisioneros de esta crisis sociopolítica estar libres, fundiéndose ellos en el seno de sus hogares, en abrazos con sus seres queridos. Esta justa decisión dará ánimo para la lucha cívica y electoral, lejos de la violencia y la destrucción, libertad plena que critica el poder establecido, el autoritarismo e ir recuperando la economía, y así gane quien gane las elecciones libres, puedan con menos dificultades convocar a un acuerdo nacional que sustente debidamente en su programa de gobierno. Así concluye la carta que giró Humberto a su hermano Daniel Ortega. Para 100% Noticias informó Leticia Gaitán.
Navidad sin presos políticos es la campaña que lanzó la oposición nicaragüense. La iniciativa intenta conseguir la libertad de más de 150 manifestantes arrestados en el marco de las protestas antigubernamentales. Veamos a continuación el siguiente reporte del periodista Donaldo Hernández de La Voz de América. La oposición nicaragüense lanzó la campaña denominada Navidad sin presos políticos, la que pretende presionar al gobierno del presidente Daniel Ortega para que libere a más de 150 activistas arrestados en el marco del conflicto sociopolítico. Que no haya en esta Navidad ni uno, ni una solo preso político. Violeta Granera, representante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, explicó a La Voz de América que la oposición busca una salida negociada con el gobierno para solucionar la crisis que estalló en abril de 2018. No puede ser que lleguemos al final del 2019 con más de 300 asesinados, con más de 90.000 exiliados en Costa Rica que no van a poder reunirse con su familia y en otros países también. Pero la Comisión Permanente de Derechos Humanos no se muestra optimista. Carla Sequeira, representante de esta organización no gubernamental, no ve voluntad política. No vemos realmente un cambio profundo en el gobierno que diga realmente de que sí vamos a tener un mejor año o una Navidad realmente feliz. Todavía tenemos presos políticos, todavía tenemos personas que están siendo torturadas. Por su parte, el diputado oficialista Luis Barbosa sostiene que en el país no hay presos políticos. Para mí no existen. Yo le pegué. Ahora todo mundo tiene ese moto. Agarran a alguien en un carro con 10 kilos de cocaína y con dinero y es preso político. En agosto de este año, el gobierno de Nicaragua dio por concluido el diálogo con la oposición sin lograr acuerdos concretos en temas de libertades, justicia y reformas electorales. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para 100% Noticias. Fuertes cuestionamientos recibió la encuesta MIR Consultores, que trata de vender la idea que 6 de cada 10 nicaragüenses quieren la reelección del dictador Daniel Ortega. Para Dora María Telles, la encuesta es para consumo interno de los orteguistas, pues todos saben que MIR realiza encuestas pagadas por la familia Ortega Murillo, aseguró Telles. Veamos a continuación el siguiente reporte con Héctor Rosales. Para Dora María Telles, la última encuesta divulgada por la firma MIR Consultores es para consumo interno hecho por la familia Ortega Murillo para que sus seguidores consideren que hay un reconocimiento a su gestión, es decir, una gran fantasía que le están vendiendo a su misma gente. Por los seguidores de los Ortega Murillo, de manera que estos seguidores de los Ortega Murillo crean de que en efecto hay un gran apoyo a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, que hay un gran apoyo a la reelección, que hay un gran apoyo al Frente Sandinista, que pueden barrer en unas elecciones. Es decir, esa encuesta no está diseñada para que sea leída por el pueblo nicaragüense en general. Eso es para consumar el engaño que los Ortega Murillo quieren hacer con sus seguidores, porque estos seguidores de los Ortega Murillo pues están claros de que tienen un deterioro. Dora María considera que lo que busca la dictadura con sus propios números y resultados es dar otro rostro a la comunidad internacional. Montaron esta encuesta con el objetivo de que alguien aparentemente de fuera les diga que sí, que el comandante y la compañera pues tienen grandes respaldo y que son muy aplaudidos pues por la población nicaragüense. Pero esa, como digo, es una encuesta exclusivamente de consumo interno. Referente a esta encuesta, a través de un video publicado en las redes sociales, la población ha dejado al descubierto una manipulación de la firma encuestadora. En el video se escucha al encuestador preguntando a una ciudadana que del 6 al 10 cómo califica el trabajo del presidente hasta la fecha, lo que la encuestadora le refuta y le dice: ¿por qué me da solo esa opción? Es informe Héctor Rosales para 100% Noticias, el canal del pueblo.
En Costa Rica se encuentra exiliada Yadira Córdoba, madre del niño Orlando Córdoba, asesinado el pasado 30 de mayo del año 2018 en el sector de la Uni. Desde el exilio, Yadira continúa demandando justicia por la muerte de su hijo. Veamos a continuación el reporte especial de Gerald Chávez. Casi 20 meses han transcurrido de aquel fatídico día en el que grupos parapoliciales, policías, incluyendo a francotiradores, dispararon contra civiles desde el estadio Denis Martínez, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI. Día en que una bala quitó la vida al niño Orlando Córdoba. Su madre no se cansa de pedir justicia. Exijo justicia como madre de Orlandito Córdoba. Mi nombre es Yadira Córdoba. Exijo justicia y ni un paso atrás. No digo quiero, exijo, porque soy una víctima más, una madre herida que no va a descansar hasta que haga la justicia y que los presos políticos sean libres y que no exista más represión en Nicaragua. Yadira salió de Nicaragua al exilio meses después de la muerte de su hijo. Seguidores del Frente Sandinista la amenazaron por denunciar el asesinato. Por acoso, simplemente por alzar mi voz, por dar entrevistas en los canales de televisión, me mandaban a decir que dejara de postear las fotos de mi hijo, el cual no pueden quitarme ese derecho porque soy su madre. Aunque no quieran, hasta la muerte me muero y sigo siendo su madre y alzaré mi voz hasta que esté en la tumba. Y desde allí estaré gritando el grito de justicia. Orlandito, a como le conocían, tenía 15 años, participaba en la marcha de todas las madres en honor a las madres de abril el 30 de mayo del 2018. El disparo impactó en el tórax. Su mamá recuerda las últimas palabras del adolescente. Él dijo antes de morir que tenía sed. No me le dieron agua porque hay un testigo que dijo le doy agua y no le dejaron que le diera agua. Entonces esa sed se convirtió en mí, en sed de justicia, como en todos los nicaragüenses que tenemos la prueba que andamos aquí. Esta es el agua de sed de justicia que yo como madre reclamo y pido justicia. Y que fueran los sapos y los asesinos, que eran las palabras que mi hijo usaba. Ese era el cartel que mi hijo andaba en la marcha del Día de las Madres. Ahora esa voz la doy yo. Yadira, desde el exilio en Costa Rica, se suma a la petición de la Asociación de Madres de Abril. Yo demando justicia, verdad y no repetición. No ha sido fácil, pero agarro fuerza porque sé que vamos a tener justicia, porque esa es la esperanza que tenemos todos los nicaragüenses. Le callaron la voz a mi hijo, pero aquí está mi voz. La crisis sociopolítica de Nicaragua cumplirá 20 meses, lo que ha dejado más de 328 asesinatos, incluyendo la muerte de Orlando Córdoba, que aún sigue en la impunidad. Gerald Chávez, Nicaragua Actual. Las agresiones psicológicas y torturas que sufrió la familia Reyes Alonso fueron documentadas y denunciadas en el Ministerio Público por parte del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDES, informe de 14 páginas en el que se narran los hechos perpetrados por el mismo jefe de la policía del Departamento de León, Fidel Domínguez, fue dirigido a la Fiscal General de la República, Ana Julia Guido. Dentro del informe han determinado que se violentaron los derechos humanos de la familia Reyes Alonso, particularmente del señor Diego Reyes, de la señora María Eugenia Alonso y su hijo Junior Reyes Alonso, quienes fueron víctimas de violación a su libertad individual, fueron víctimas en contra de seguridad, de la que todos los ciudadanos tenemos derecho, y una de las cosas más grandes que estamos informando a la Fiscal de la República, el hecho que a esta altura ya se pudo haber iniciado una investigación del caso.
explicó Norlan Gómez del CENIT. El día de hoy, 11 de diciembre del 2019, a las 10 y 28 minutos de la mañana, un equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos nos presentamos a la Fiscalía General de la República y a las Oficinas Nacionales de la Policía en Managua, ¿verdad? El objetivo era hacerles llegar tanto a la Fiscal General de la República como al Comisionado General y Jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, y al Jefe de Asuntos Internos, el informe del CENIT en relación a las agresiones cometidas contra la familia Reyes Alonso, agresiones que fueron ejecutadas personalmente por el Comisionado Mayor Fidel Domínguez Álvarez, quien funge actualmente como Jefe Departamental de la Policía en León. En Ópticas Munkel tiene garantía siempre en la prescripción, además de la garantía de un año en todos los aros, sin importar el rango de precio. Garantía que no le falla. Con eso haremos una breve pausa. Ya regresamos. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo, Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Cotiza con nosotros y compra hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para vos, con la mejor tarifa. Canjeamos puntos con millas de cualquier banco de Nicaragua. Visítanos en Reparto San Juan. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. ¿Qué tal, amigos de 100% Noticias desde Washington, la capital diplomática del mundo? Les saluda Gonzalo Abarca, invitándolos a que me acompañen en Foro, el programa de análisis y debate de La Voz de América. Los temas controversiales analizados con expertos internacionales desde nuestros estudios aquí en Washington, a través de este 100% Noticias. Recuerda sintonizar la página web de 100% Noticias para disfrutar de Foro de La Voz de América. Gracias por seguir con nosotros. Le invitamos a suscribirse en nuestro canal en YouTube 100 Noticias Nicaragua y activar la campanita de notificaciones. Al cierre del año, la reforma tributaria impacta en los precios, en los empleos y en los gastos públicos de salud. Veamos a continuación el siguiente reporte de Radio Corporación para 100% Noticias. El Consejo Superior de la empresa privada COSEP, conjunto a FUNIDES, destacan los principales impactos desde que entró en vigencia la reforma tributaria aprobada en la Asamblea Nacional por la bancada de diputados orteguistas. Es importante entender de que lo que ha hecho esta reforma tributaria básicamente es que las empresas perdamos liquidez, productividad, empleo, pago de deuda, oferta de servicios, utilidades e inversión. Que las empresas se hayan visto afectadas de forma tal que hoy se esté aumentando la informalidad, los costos financieros, los problemas de cartera, el comercio ilícito, los precios al consumidor y, por supuesto, en este sentido, la pobreza. Creo que es importante en esto entender que este es un tema donde se está afectando a las familias nicaragüenses sin distingo. Los precios en productos y los empleos han sido los factores más afectados. Todos los nicaragüenses consumidores están hoy ante una situación de precios al alza. Aquí se mencionó que el incremento de la inflación en 2 puntos significa que hay 7.800 familias que hoy han pasado a ser pobres. Estamos viendo en este sentido que no solo se da esa situación en el precio que afecta a las familias, a los consumidores, sino también en la reducción del empleo formal. Estamos viendo que en este año van a aumentar más de 40.000 personas que van a dejar de tener empleo formal. Producto de la reforma tributaria impulsada por el gobierno, los niveles de pobreza en nuestro país han incrementado. Este fue un reporte de Gerald Mayorga de Radio Corporación para 100% Noticias.
El turismo en Nicaragua se mantiene estancado y con menos trabajadores. Las pymes turísticas evidencian su crisis como consecuencia del ambiente de represión. Veamos el siguiente estudio que preparó Funides sobre la caída en el sector turístico. A continuación, el reporte de Héctor Rosales. El sector turismo se había ubicado antes de abril del 2018 como uno de los 5 pilares que sostenían la economía nicaragüense, pero recibió un fuerte golpe que lo mantiene paralítico y sin poder levantarse. Y así enfermó por la falta de voluntad política de la dictadura de encontrar una salida a la crisis que atraviesa el país. Es difícil que se recupere. Nosotros, a diferencia de otros sectores económicos como puede ser el comercio, la industria, la agricultura, que lo que hacen es colocar un producto tangible, material, en un supermercado, en una tienda y se vende al consumidor local, nosotros, nuestro consumidor fundamentalmente viene del extranjero y nosotros lo que vendemos es experiencias, ilusiones. Y si esa experiencia o esa ilusión no está sustentada sólidamente en una estabilidad y en una paz social, es muy difícil para nosotros poder vender ese producto que se llama Destino Turístico Nicaragua. Entonces, y precisamente para conocer cómo están sobreviviendo los pequeños y medianos negocios turísticos por la crisis económica, Canatur y Funides presentaron los resultados de un estudio sobre este tema. Y en particular nosotros identificamos de que un 42% de estas empresas que encuestamos cerró en algún momento desde marzo de 2018. 36% de este 42% reporta que cerró temporalmente por falta de clientes. Eso fue la principal razón. Y hay otros que dijeron que no era necesariamente por falta de clientes, sino que lo que lo obligó a cerrar temporalmente en un 63% es por el contexto nacional. Otro de los datos es que un 68% de estos negocios continúan trabajando con menos trabajadores para ahorrar costos. ¿Cómo está el empleo en estos negocios? Un 68% todavía cuenta con menos trabajadores en comparación a marzo de 2018. Esto nos da una de las primeras consideraciones. Los negocios turísticos han reducido su tamaño. Esa es una de las primeras consideraciones al respecto. Y aquí vienen otras dos consideraciones que nos preocupan bastante y hay que trabajar al respecto. Primero, el área donde más se ha prescindido de personal es en atención al cliente. Esta encuesta se realizó entre octubre y noviembre de este año y abarcó 350 negocios en los departamentos de Granada, León, Matagalpa, en los municipios de Catarina, en la Laguna de Apoyo y en Tola Rivas. Les informó Héctor Rosales para 100% Noticias, el canal del pueblo. El expresar que seguirá resistiendo desde la cárcel le generó sanciones y limitaciones en sus derechos al preso político Ulises Rivas. Veamos el siguiente reporte con Yelsin Espinosa Reyes. En lo que sería su audiencia el pasado 13 de diciembre, el reo de conciencia Ulises Rivas declaró seguir en resistencia desde las rejas. Tres días después, él fue objeto pues, de algún tipo de limitaciones, de sanciones, si lo queremos denominar de alguna manera, y comenzó por trasladarlo a la Galería 10, donde se encontraba con algunas condiciones, está aislado. Cuando él sale, lo sacan enchachado, como conocemos popularmente. Además, lo amenazan de arremeter contra su integridad física. E incluso él tiene temores de que no le permitan las visitas. Eso se me ha manifestado, hay una fuente a lo interno ahí del lugar y a mí pues me han hecho llegar pues esas informaciones. Aquí tengo la nota de la persona que me está informando, tiene pleno conocimiento de la situación que se ve ahí a lo interno del lugar. La autoridad judicial del orteguismo reprogramó la audiencia a Rivas para el 15 de enero del año 2020. Nicaragua Actual, Yelsin Espinosa Reyes. No aceptamos la censura ni nos someteremos a ella. Es por eso que le invitamos a que usted invierta en la libertad de prensa en Nicaragua, donando a través de nuestra cuenta en PayPal. En esta transmisión usted encontrará el link que lo redireccionará a nuestra cuenta en PayPal. Así que le invitamos una vez más a que usted invierta en la libertad de prensa. También puede ingresar en nuestra página web www.cienoticias.tv. Gracias por habernos acompañado. Los dejamos con nuestros principales titulares.
Autoridades de la Universidad Agraria expulsan a 40 estudiantes por denunciar fraude electoral en elecciones de UNEM. General en retiro Humberto Ortega le exige a su hermano dictador que libere a los presos políticos. Encuesta de MIR fue para consumo interno de orteguistas. Todos saben que empresa consultora realiza encuestas pagadas por la familia Ortega Murillo, aseguró Dora María Telles. Turismo estancado y con menos trabajadores, las pymes turísticas evidencian su crisis como consecuencia del ambiente de represión en Nicaragua. Madre del niño asesinado el 30 de mayo, Orlando Córdoba, se tuvo que exiliar en Costa Rica, desde donde continúa exigiendo justicia. Aíslan al reo político Ulises Rivas por expresar que continuará resistiendo desde la cárcel. Su audiencia está programada para el 15 de enero. CENIT denuncia a jefe policial de León, Fidel Domínguez, por torturar a familia Reyes Alonso.